damos inicio a una historia de éxito con Gaby Santillán. Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes y bienvenidos a un programa más de historias de éxito. Hoy me encuentro súper feliz y te invito a ti a que abras tu mente a otras posibilidades, ya que siempre pues estamos un poco o un mucho condicionados al corre-corre de lo que venimos viviendo. Pero hoy te invito a que disfrutes este programa especial. Vamos a hacer un enlace Chicago, España, con nuestro invitado Antonio Tirado, que se los voy a presentar ahorita en un momentito más, pero quiero darle la bienvenida a mi co-conductora especial en este día, Ana Vera, bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Gaby? Encantada de estar aquí con ustedes y también muy emocionada. Claro que sí. Ahorita les voy a decir el por qué Ana Vera está aquí con nosotros, pero no quiero hacer esperar a Antonio. Antonio Tirado Llamas, desde España, bienvenido. Hola, Antonio. Hola, Gaby. Hola, Ana. Hola. ¿Cómo estáis? Felices. Estamos felices. Felices. Pues ya estamos todos contentos y pues... Por fin, después de tanta espera y de tanta posponer un poquito la entrevista, bueno, ya estamos aquí. Pero, Antonio, ¿nos quieres contar brevemente quién es Antonio? ¿Quién es Antonio? Pues no sé, lo estoy descubriendo cada día poco. Así es. Mi etiqueta social era diseñador gráfico, publicista, creativo, y desde hace unos años que me dedico en exclusivo a dar cursos, terapias y conferencias y escribir libros sobre temas que tienen que ver con la apertura de conciencia y el desarrollo de la persona. Entonces, a través del diseño de codificaciones biofractales, que es un término que he acuñado yo, que he creado yo, pues se basa todo mi trabajo. ¿Es como geometría sagrada, algo así? Sí, la base es la geometría sagrada, solo que diferente concepto de cómo se entiende la geometría sagrada o lo que la gente llama geometría sagrada. Así es. Antonio, pero esto de estar dando cursos y talleres tiene poco tiempo. Sin embargo, tú desde niño ya veías, oías cosas que otros no lo podían ver o escuchar. ¿Es así? Sí, así es. Desde los 3-4 años que soy consciente de que podía comunicarme con otros, con otros elementos, con otros. Al principio eran devas de la naturaleza y fuerzas de la naturaleza y animales y todo esto, y luego con el tiempo fui cambiando la conexión con diferentes frecuencias a medida que yo iba entendiendo lo que estaba haciendo y se me iba guiando y educando otras energías, personas. En ese momento no es como ahora que hay tanta facilidad de encontrar ejemplar, antes era mucho más complicado. Entonces yo tenía la ayuda de energías y seres que venían durante la noche y me daban clase. Y así pues fui pasando como diferentes niveles y conectando con diferentes energías. Ok. Una pregunta que yo quiero hacerte. Mucha gente cree que estas habilidades de ver otras realidades, otras frecuencias, seres, digamos, energéticos, la mayoría cree que uno o es algo medio fantasioso o es algo exclusivo para alguien como muy especial. Pero yo he escuchado que tú dices que todos podemos llegar a desarrollar este tipo de capacidades. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, no es un tema fácil, es un tema complicado. Obviamente que hay que enfrentarse a muchas cosas que hemos hecho en otras vidas, muchos contratos, muchos bloqueos, muchos temas. A medida que uno va avanzando, se va encontrando con resistencias que, pues eso, que hemos generado en otras vidas o en esta incluso. Y hay que cambiar alimentación, hay que cambiar forma de vida, estilo de vida,
Entonces, en teoría todos podemos, pero requiere un compromiso, un esfuerzo y un trabajo y una disciplina que no todo el mundo está dispuesto a hacer. Entonces, a ese punto, qué bueno que llegamos, porque hay cursos, hay talleres. De hecho, tú has escrito bastantes libros, unos 8 libros por ahí. Das talleres, pero la gente no quiere enfrentarse a esto, no quiere, y yo lo considero como tú dijiste al principio, conocerme a mí misma. Andamos queriendo arreglar la vida de los otros allá afuera, pero no me quiero enfrentar a lo que soy, a lo que vengo a ser. Entonces, ¿cómo hacemos para para yo perder el miedo y dejar de verlo de afuera, pero yo hacer mi trabajo aquí? Pues eso, el ser constante, el tener muy claro qué es lo que se quiere y bueno, pues el ir salvando los obstáculos que te vaya poniendo la familia, que te vaya poniendo el entorno, ir solteándolos, esquivándolos como puedas, porque obstáculos van a haber siempre. Siempre que uno quiere desarrollar su ser, su conciencia, evolucionar, vamos a tener resistencias. Pero esas resistencias a la vez nos van a hacer crecer también. Entonces es ir caminando, confiar en que uno está en el camino cierto, y la vida va a poner muchas pruebas. A mí me ha puesto muchas pruebas. Se cree la gente que es fácil estar aquí, pero el día a día es muy complicado, porque la gente tiene celos, tiene envidias, te hacen trabajos de magia, te atacan psíquicamente. La sociedad cuesta en explicar estas cosas, porque la malla de control, la matriz de control que hay no ayuda, todo lo contrario. Y uno va pasando pruebas de que si realmente este es tu camino o no. O sea, yo he estado en situaciones donde no tenía para comer y he estado en la calle. Entonces es duro, porque en ese momento no había nadie que te ayudara, estás solo. Luego hay periodos en los que parece que la conexión ha desaparecido y no hay nadie al otro lado. Entonces se pasan momentos difíciles, y sobre todo lo más difícil es ese sentimiento de añoranza. Cuando uno empieza a conectar con todo esto, es el sentimiento de añoranza, de que no perteneces aquí y que quieres volver a casa, y ese sentimiento es el más duro de llevar. Así es. Se escucha mucho, porque así como hay gente que está resistiendo, también hay muchos otros que están empezando, digamos, que a encontrarse con sí mismos y a desarrollar su conciencia. Se dice que estamos en una época como del despertar o de un cambio energético del planeta. ¿Cómo explicarías tú este proceso que estamos viviendo? Sí, no es así. Lo que pasa que no es que vayamos a entrar, o sea, ya estamos viviendo ese proceso, y el planeta Tierra está escribiendo otro registro akáshico, no el que tenía. O sea, ahora cuesta mucho poder prever el futuro, poder proyectarse en el futuro, aunque yo siempre digo que el futuro no existe, que el futuro lo creamos aquí y ahora, hoy, con nuestras acciones, nuestros pensamientos. Antes era más fácil poder ver las diferentes posibilidades. Ahora se han limitado porque se están unificando las líneas de tiempo. Entonces, depende de nosotros lo que pase, y lo único que tenemos que hacer es ser felices y vivir cada día, disfrutar de cada día, disfrutar de lo que hacemos, tener la energía lo máximo positiva posible, pase lo que pase a nuestro alrededor, mantenernos positivos, confiar en que todo va a salir bien. Y es así, o sea, no tiene mayor secreto. Entonces, a medida que uno se cuida la alimentación, cuida lo que lee, cuida lo que ve, cuida con quién está, dónde está, y todo esto, pues digamos que su campo energético y está más limpio y está más receptivo a conectar con energías sutiles, porque la energía del planeta en general es densa. Referente a lo que Ana preguntó, hay mucha gente que ya empezó a entrar a esa nueva conciencia, que está haciendo meditaciones, que sí ha leído libros,
bueno, no sé, se me ocurre ahorita, Connie Méndez o esas personas que ya, bueno, yo soy lectora de registros y he estado leyendo un poquito sobre los registros de algunas personas. Y estas personas en ocasiones me comentan, me dicen, pero si yo soy tan buena, si yo soy tan, tan noble, si yo me cuido, si yo hago, ¿por qué me siento así? Entonces, esa es la pregunta. ¿Por qué cuando empezamos a hacer un cambio, sentimos como que no hay avance, como que estamos como yendo para atrás? No, justamente por lo que apunté antes, porque nos topamos con contratos y con temas de otras vidas, donde en esta vida podemos ser buenos, pero en la otra vida pues teníamos contratos de sumisión con algún dios o con alguna extraterrestre y hemos matado a no sé cuánta gente. Entonces, claro, en esta vida pues somos buenas personas, pero en otro pues a saber lo que hemos hecho. Entonces, cuando uno quiere abrir la mediunidad, quiere abrir su tercera visión, como se le suele llamar, o todo ese tipo de cosas, se topa con ese tipo de problemas, de decir, bueno, en otra vida ya la tuve abierta y lo usé para manipular a los demás, o para tener poder, o para hacer otras cosas. Entonces, es como que hay que hacer un trabajo para desbloquear todo eso y trabajar todo ese tema de los contratos. Sí que es verdad que ahora es mucho más fácil, o sea, todas las configuraciones energéticas que está teniendo el planeta y todo lo que las jerarquías están haciendo, porque las jerarquías lo que quieren es que el mayor número de personas despierte y abra su conciencia. Entonces cada vez hay más gente que está despierta, pero lo que está ocurriendo es que hay mucha manipulación también. Hay mucha manipulación con la comida, mucha comida transgénica, muchos videojuegos, mucha música también manipulada para cortar todas esas capacidades. Entonces hay una batalla que siempre ha estado, ¿no? Y que depende de nosotros, de nuestra postura en la vida, el que podamos pasar esa franja o no. O sea, sí que es verdad que cada vez hay más niños que vienen al planeta con muchas capacidades, mucha sensibilidad abierta, son muy rápidos, vienen a cambiar la estructura, que es lo que se suele llamar niños índigo, o cristal, o todas estas frecuencias que se suele hablar. Uh-huh. Pero cada vez también hay otras resistencias, cada vez hay más resistencias, pues que son tan sensibles que se atrapan con drogas, se atrapan con alcohol, se atrapan con videojuegos. Entonces, ahí es un trabajo de los padres de ayudar a esos niños dándole otras opciones que no el conectarlos a una consola para que nos dejen tranquilos y podamos hacer nuestras cosas, que es lo que suelen hacer muchos padres, ¿no? Les ponen la televisión, les ponen los dibujos para comer, les ponen videojuegos para no me molestes, déjame tranquilo. Entonces, bueno, hay que pasar tiempo con los niños, estar con ellos, guiarlos, jugar y hacerse sus amigos para que no caigan justamente en esos patrones. Bueno, Antonio Tirado, ¿qué papel juega en todo esto? ¿Cómo llega Antonio y en qué puedes ayudar al resto de la gente en este tipo de procesos? Pues por el momento en lo que puedo ayudarles es en compartir mi experiencia, la información que a mí se me ha ido pasando, el enseñarla. Pero yo también estoy obviamente que haciendo un cambio, yo también estoy pasando procesos de cambio y ahora desde hace unos 3-4 meses pues estoy también en un proceso de cambio, dándome cuenta de y teniendo un feedback con las jerarquías, con el trabajo que se está haciendo con el material, no solo con el mío sino con el de otros compañeros, otras personas que están en el mismo camino que yo. Y la gente está muy vaga, no quiere trabajar, o sea, se les está dando la información y siguen esperando varitas mágicas y que vengan seres aquí a salvarlos y no están dispuestos a trabajar. Entonces, bueno, pues yo, por ejemplo, este año voy a cambiar mi forma de cómo venía haciendo los cursos, de cómo venía haciendo las cosas, y voy a hacer un cambio de estructura, un cambio de forma de la información que estoy dando, pues el cambiar la forma, porque la gente no sabe trabajar. O sea, yo me estoy dando cuenta de que la gente se les da las cosas y no saben, que por mucho que se les explique, no saben trabajar. Entonces voy a cambiar, estoy en un proceso de cambiarlo.
Y la idea es acabar generando una escuela física, un nuevo proyecto educativo. Ok. Y bueno, por ahí a mí me platicó aquí un pajarito que tienes un taller que se llama Las 26 llaves de la nueva conciencia. Y Ana ha estado trabajando contigo desde hace un tiempo y obteniendo resultados fabulosos. ¿Qué son las 26 llaves de la nueva conciencia? Sí. Pues las 26 llaves de la nueva conciencia son codificaciones biofractales, que es lo que comentaba antes. Se le podría llamar como merkabas, entendiendo que hay diferentes tipos de merkabas. El lunes tengo una entrevista con Luis, con Luis Palacios de Caja de Pandora, con la cual voy a tratar el tema justamente de los merkabas y los diferentes tipos que hay. Entonces las 26 llaves son merkabas codificados, que en realidad son conciencias. En este caso serían conciencias vivas, son seres vivos que están codificados a través de esa geometría. Es como yo he podido plasmar y para que sean activadas en este plano, y la gente puede interactuar con estas conciencias y pueden comunicarse, recibir información o recibir ayuda en este plano. Y esto está todo interconectado con nuestra columna vertebral, con nuestra médula ósea. Se activan codificaciones, se activa la tercera hebra del ADN y se activan muchas cosas, ¿no? Entonces, el trabajar con este material, el que realmente trabaja como Ana y tiene una disciplina y tal, pues obviamente que obtiene muy buenos resultados y muchos cambios en su vida. Ok. Cuéntanos, Ana, por favor. Bueno, yo la primera vez que escuché a Antonio fue precisamente en la Caja de Pandora. Empecé a ver unos videos y obviamente al principio, como pasa, pues no entendía mucho de lo que él hablaba, porque daba muchos conceptos metafísicos que yo no entendía, como esto de los merkabas o lo de las realidades paralelas y cosas así, pero había algo dentro de mí que me decía... tú sigue ahí, sigue escuchando. Y bueno, me puse en contacto con él y compré el material, compré todos los libros que vende. Y como siempre, estamos muy acostumbrados a que somos como niños, queremos que el maestro o que la persona nos agarre de la manita y nos diga, mira, haz así. Y me acuerdo que yo le escribía y pues él está ocupado, no tiene tiempo. Y pues como que me decía, tú conecta con el material, sigue tu intuición. Y me desesperaba porque yo quería como más ayuda. Uh-huh. Entonces me metí en los cursos que él tiene en línea. Tiene unos seminarios en línea sobre un nivel introductorio de las llaves y tiene uno más profesional. Y así fue cuando empecé a utilizar las llaves y empecé a hacer el trabajo todos los días. Todos los días hacía algún tipo de ejercicio y efectivamente comencé a ver cambios en mi vida. Pero como él dice, trabajo constante es hacerte responsable de tus pensamientos, de tus sentimientos, empezar a comer mejor. Todavía me falta la parte del ejercicio, que sé que es vital y que no llego donde puedo llegar por esa parte, porque sí es cierto, somos flojos. Y pero bueno, yo estoy súper comprometida y quiero llegar a alcanzar este máximo potencial. Y pues estoy súper agradecida de que la vida me lo puso enfrente. Y por más que trato de explicarle a la gente que tú como que quieres un cambio, lo que él dice, todos llegamos a un punto donde nos sentimos perdidos. Y yo creo que todo mundo se puede identificar ahí. ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué la vida no sale bien? Ya estoy cansado, ya estoy harto, necesito un cambio. Y no sabes cómo hacerlo. Y hay veces sí te metes a todos los cursos, pero hay cosas, lo que él está hablando de los contratos de otras vidas, hay cosas que cursos que solamente te enseñan a manejar cosas de este plano, no van a lograr cambios tan fuertes como si te metes a esas otras realidades o a esas otras vidas a quitar estos bloqueos, que es lo que te ayuda este material. O no sé si me equivoco, Antonio, o tú sigue con la idea, tú sabes explicar mejor cómo funciona eso. ¿El qué? ¿Puedes repetir? Lo que decías al principio, que a veces los bloqueos no son de esta realidad, sino que son de otras vidas
y esas cosas solamente se pueden desbloquear con un tipo de material como el que tú tienes. Sí, bueno, lo que tú dices, o sea, o son contratos que hemos hecho, pueden ser nuestras propias. Nosotros estamos cohabitando en diferentes realidades paralelas a la misma vez, no solo esta, que por eso hablamos del tema de los fractales. O sea, cuando la fuente quiere tener una experiencia, empieza a generar, digamos, espíritus, y los espíritus empiezan a dividirse y empiezan a formar fractales de alma. Estos fractales de alma van llegando a diferentes realidades, diferentes, y entonces estamos divididos. Entonces podemos estar aquí en la Tierra, podemos estar en Marte, podemos estar en Sirio, en Pléyades, en Venus, y no tiene por qué ser. Por ejemplo, Marte en teoría está destruido, pero podemos estar moviéndonos en la línea de tiempo y todavía estar en una realidad de Marte donde hay vida. Entonces, o estamos conectando con una realidad sutil de Marte donde hay vida. Entonces, es todo muy, muy complicado, que yo intento explicar en los libros, puedo dejarlo en este último de fragmentos, intento explicarlo desde mi propia experiencia. Con las jerarquías con las que he conectado, cómo me lo han explicado y tal, para que se quede un poco claro, porque es un concepto que es un poco difícil de ¿Hola? Ahí está, sí. Ok. ¿Se me oye? Sí, sí. Ya. Por cierto, estos libros... Hubo un problema, pero ya se restableció. Ok. Adelante, entonces... nosotros mismos podemos estar, o sea, imaginaros que yo he estado reencarnado o tengo una partícula en Marte, en la guerra de Marte, cuando se destruyó el planeta, y bueno, esas almas que murieron allí tuvieron que ser llevadas a otros lugares para seguir su evolución, seguir su experiencia. Entonces algunas llegaron aquí, entonces con una memoria de guerra, con una memoria de conflicto. Entonces pueden estar en una realidad paralela a la mía y me están entorpeciendo en mi evolución, en mi camino. Entonces me estoy peleando contra mí mismo. Pueden ser magias de que me hagan en esta vida o que hayan hecho en otra vida a algún familiar mío, y me está llegando en esta vida por herencia genética, por sangre. O sea, hay muchos matices que hay que tener en cuenta, el por qué uno no avanza en la vida. O sea, no es un poquito complicado. O sea, hay muchos aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar todo esto. Sí. Y efectivamente, sí, con el material, obviamente es una herramienta, es una llave maestra para poder trabajar todo esto. Ok, que por cierto, vas a venir a Chicago en unos días ya, bueno, en un mesecito. Vas a venir a Chicago a dar el taller junto con tu esposa, mujer, Alexandra, sí. Grace, uh-huh. Que también tenemos planeado por ahí una entrevista, pero la gente que ahorita esté viendo el programa, está escuchando y le está vibrando esto, ¿cómo puede conocer más acerca de Antonio? ¿Cuál es tu página? ¿Ahí pueden adquirir, comprar los libros? O que se esperen a que los traigas aquí a Chicago. Que no se podrá hacer. Sí, no, a Chicago voy a llevar material, obvio, pero no sé si alguien quiere, hasta que llegue, pues comprar el material para tenerlo y luego pues se le descuenta de la entrada al taller, al curso, pues se hace. ¿Dónde pueden comprarlo? O me escriben directamente a mí a través de antoniotirado@13coronas.com, 13 con número, o se conectan a la página web 13coronas.com, y ahí pues podrán ver el material que hay, podrán hacer una selección, y a mí me llega un pedido, una hoja con lo que la persona quiere, entonces yo ahí me pongo en contacto con ella. Lo único que pido, por favor, que rellenen la información que se pide, porque mucha gente no me rellena los campos de la hoja de cálculo.
Entonces, tengo que estar escribiendo, pidiéndole, pues dame el teléfono, dame tal, porque se necesita, o sea, si lo pido es porque lo necesito para el mensajero, para la empresa de mensajería, para la contabilidad, para lo que sea. Ok, perfecto. ¿La página nuevamente cuál es? El correo, perdón. El correo es Antonio Tirado, todo junto, @ 13 con número coronas.com y la página web 13 con número coronas.com. Ok, perfecto, porque por ahí me pidieron uno de los libros y sí les pedí que fueran a tu página para adquirirlo, porque una de las personas que ya está registrada para el taller quiere leer ese libro en específico antes de que vengas, entonces pues ya depende de cada una de las personas. Otra cosa, el taller va a ser sábado y domingo, 20 y 21 de mayo, en el Hotel DoubleTree de Oakbrook. Y quisiera también que nos platicaras un poquito de lo que vas a hacer el día lunes, que es la terapia grupal. ¿En qué consiste y de qué se trata? Bueno, pues la terapia grupal, lo que hacemos es una meditación al principio para anclar las energías, los campos de protección, conectar con las jerarquías, que bajar las naves que van a trabajar y todos los mercados y todo lo que se necesite. Entonces, una vez se ha hecho esa conexión y se ha creado toda la estructura energética, las personas van pasando una por una por la camilla, y ahí a través mío las jerarquías trabajan lo que la persona precise en ese momento trabajar. La persona puede decir, pues yo tengo un problema físico, tengo un problema de magias, tengo un problema de chips, tengo un problema de implantes, tengo un problema de memoria celular, lo que sea. O sea, lo que sea, las jerarquías van a intentar ayudar. Muchas veces la persona piensa, por ejemplo, de que tiene una prioridad de trabajo y realmente lo que necesita es otra cosa. Entonces las jerarquías eso lo van a tener en cuenta. Van a intentar ayudar lo que la persona pide, pero si ellos consideran que hay otra prioridad más importante de que porque ellos tienen una visión que nosotros estamos limitados. Entonces ellos van a trabajar más en profundidad lo que la persona realmente necesita y a veces no tanto lo que pide, pero repito que se puede hacer antes, se les pide que en una hoja escriban lo que quieren que sean trabajados. Después de ser trabajados, Alexandra cierra a cada persona con un mensaje de los ángeles. Ella les llama ángeles, que en realidad son las jerarquías que le dan un mensaje para la persona. Y ya está, y luego se cierra el trabajo. Ok, son dos cosas diferentes. El taller es sábado y domingo, es todo el día, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, sábado y domingo de 10 de la mañana a 8 de la noche. Ese es el taller y tiene un costo. Y si no participaron en el taller, ¿pueden participar en la terapia del lunes? Sí. ¿Sí? Ok. Porque mucha gente está que solamente quiere ir el lunes por cuestiones de trabajos, de tiempos, de niños, pero qué bueno que hoy lo dices. Quienes quieran venir sábado y domingo pueden venir a ese al taller, y quienes solamente quieran dime. Sigue. Que recomienda los dos. Lo que nos hemos dado cuenta con Alexandra es que, obviamente que durante el taller vamos a estar trabajando y haciéndonos terapias, por supuesto. O sea, vamos a aprender un montón de herramientas, vamos a hacer un montón de ejercicios y vamos a trabajar un montón en todo lo que podamos ayudar y que las jerarquías puedan ayudar a través de nosotros. Pero sí que nos hemos dado cuenta de que las personas que pasan por el taller y luego van a terapia, el trabajo que se hace en la terapia luego es mucho más profundo que las personas que vienen directamente de la calle, que no han pasado por el taller y se van directamente a hacer terapia, porque la frecuencia que se ha estado trabajando el fin de semana obviamente no es la misma. Entonces nosotros nos hemos encontrado con eso, ¿no? Que no es lo mismo trabajar a una persona que ha estado en el curso que a una persona que viene de fuera. Okay. Entonces, pero bueno, de poderse, se puede. Se puede ir al taller solo, se puede ir a la terapia solo y se puede ir a las dos cosas.
Ok, perfecto. Y también cuando Antonio enseña a utilizar las llaves en la terapia, más bien en el taller, tú te puedes hacer terapia a ti mismo a la hora de que estás trabajando las llaves en tu casa, ¿o no? Sí, sí, sí. O sea, el material, o sea, la persona se va a ir a casa sabiendo utilizar una herramienta y sin el temor de cuando llegue a casa qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer. O sea, en el taller vamos a explicar, aprender, aparte de todo lo que hay detrás de las llaves, cómo trabajar con ellas a nivel de meditación, a nivel de terapia física, personal o con otra persona, a nivel de trabajar a distancia, a nivel de oráculo. Vamos a trabajar a muchos niveles y se van a explicar muchas cosas. Y la persona va a llegar a casa con la herramienta y sabiendo cómo usarla, sin el temor a ay, voy a estar en casa y no voy a saber qué hacer. No, ya lo habremos probado, hemos estado todo el fin de semana trabajando. Oye, entonces en el taller de los dos días vamos a aprender qué es metafísica, qué son frecuencias, todo esto, biofractales, ahí vamos a aprender mercabas, ahí vamos a aprender, sí, todas esas palabras tan rimbombantes que dijiste ahorita y que para algunas personas pues es como las primeras veces que las escuchamos. Tú nos vas a explicar ahí todo esto, ¿verdad? Sí, voy a explicar todo esto, voy a explicar cómo crear un campo de protección para los que son terapeutas y para los que no. O sea, cuando uno trabaja, pues todo un protocolo que hay que tener y todo lo que hay que tener en cuenta de protecciones, de mercabas, de cómo trabajar. O sea, realmente yo llego a casa, quiero hacer una terapia a alguien, a mi vecino, a mi amigo, a mi pareja, a mis hijos, a mi familiar que está en la China o donde sea, y yo tengo que ser consciente de todo lo que se está moviendo y cómo trabajar con eso. Entonces eso lo vamos a explicar en el taller, porque hay mucha gente que ha hecho Reiki, que son maestros de Reiki y de otras técnicas y disciplinas, y absorben muchas cosas y acaban poniéndose enfermos. Entonces se van a explicar muchas cosas, muchos conceptos, pues de cómo protegerse, de cómo trabajar, qué hay que tengo que tener en cuenta, o sea, para hacer a la gente consciente de lo que se está haciendo. Sí, ahorita que estás mencionando esto, bueno, me gusta mucho la aromaterapia y también en ocasiones hago no es masaje porque no es muscular, pero sí toco a las personas. Y algunas compañeras que tomaron la certificación conmigo dejaron de hacer las terapias porque dicen que terminan cansadas, que les duele un brazo, que la cabeza, que luego sienten cosas en su casa o en donde hicieron las terapias. Entonces, esto que acabas de decir es muy bueno. Sí, y aparte no es solo, o sea, siempre que hay un contacto, no hace falta que haya un contacto físico, sino que tú estás, por ejemplo, nosotros ahora estamos hablando y estamos teniendo una conversación a nivel de Skype, que en teoría no hay ningún contacto físico, solo hay un contacto de voz y de imagen. Pero estamos teniendo un intercambio energético, o sea, lo que tú, como tú estás, me lo estás transmitiendo a mí, como yo estoy, te lo estoy transmitiendo a ti. Y si estamos conectados con más gente, pues también lo mismo. Entonces, todo esto no se tiene en cuenta o no se sabe. Cuando uno va a participar en una meditación, cuando grupal, cuando uno va a clase de yoga y al final hace una meditación, ¿qué pasa? Cuando uno va a dirigir una meditación, ¿qué pasa? Cuando uno va por la calle caminando, ¿qué pasa? Cuando uno entra en un restaurante, ¿qué pasa? Entonces, todo eso no se tiene en cuenta. Y hay un intercambio, no es ya sí, hay un contacto físico cuando se tienen relaciones sexuales o cuando tocas a una persona, obviamente que vas a absorber las cargas a través de las manos, a través de tal. Si tú no tienes una disciplina de higiene, de limpiarte con romero, con limón o con lo que sea, esas cargas se van a ir metiendo dentro de tu cuerpo y te van a generar artrosis, te van a generar problemas de enfermedad. Entonces, todo esto lo vamos a trabajar. Y repito, no, o sea, no es necesario ser terapeuta ni querer hacer terapia, solo personas que estén interesadas en desarrollar su vida, en abrir su conciencia, en darse cuenta de la realidad en la que vivimos, de lo que nos envuelve y de cómo manejarnos para, pues eso, para poder avanzar y no tener tantos obstáculos y tener herramientas para solventarlos. Pues al taller son bienvenidos. Pues se puede ser peluquero, se puede ser panadero, sí, se puede ser mecánico, que es igual, o sea,
la energía están ahí y trabajan a través de nosotros, sea lo que seamos. No hace falta ser terapeuta ni dedicarse a hacer cursos, o sea, solo el ser consciente de lo que hay. Claro, sí, que porque sí. Nos quejamos de la injusticia, y ahora que están las terribles noticias en la televisión, todo el mundo se indigna, uh-huh. y todo el mundo pone en Facebook que está indignado, pero hay que empezar por uno mismo. Si queremos ver ese mundo mejor, si a todos los que les indigne ver lo que está pasando en el mundo, uh-huh. yo los invito a que trabajen en sí mismos, porque mientras uno sea mejor persona, eso se va a reflejar en nuestra realidad y en el mundo. El mejor regalo que le podemos hacer al mundo es cambiar nosotros mismos. Entonces, exacto. tenemos que empezar por nosotros. Sobre todo, pues, ese juicio es, que estamos mandando por lo que está pasando, y no tratar de entenderlo desde la otra parte, que tal vez para algunos, si lo digo, van a decir, pero ¿cómo se atreve Gaby? Pero pues lo que está pasando es precisamente lo que tiene que pasar para la evolución de nuestro planeta. Exactamente, o sea, lo que dices, tenemos que centrarnos en nosotros, cambiar, ser mejores personas y ser un ejemplo para los que nos rodean. Y si nosotros cambiamos nuestra vibración, vamos a cambiar la vibración de nuestro entorno, que es lo que en realidad es lo que hacía Jesús. Él tenía una vibración mucho más elevada que nosotros, y cuando llegaba a un sitio, pues cambiaba con su forma de ser y con su comportamiento, automáticamente cambiaba el entorno. Entonces, se hace un efecto dominó, que luego la gente se enoja y dice, pues nadie puede ser tan bueno ni tan perfecto. No es que uno, no es que seas bueno o perfecto, es que tratas de ser lo mejor que puedes. Sí, somos humanos y uno tiene su parte, digamos, de sombra, pero qué mejor que aprendas a controlarla y que no la dejes andar desaforada por el universo. Sí. Yo por eso me junto con si Anita. Si estamos aquí, santitos no hemos ido. Si no, nadie. Todo que trabajar. Por algo estamos aquí, ¿no? Sí, así es. Exactamente. Déjame ver que yo tenía tantas preguntas que... Ay, bueno, pues una de las preguntas era cuánto tiempo llevabas en todo este estudio, pero pues llevas toda una vida en toda esto. Toda la vida. Lo que pasa es que yo me mantenía escondido porque... Primero porque no me entendía nadie. Luego me decían que si era esquizofrénico. En el colegio tuve un montón de problemas. Siempre estaba pasando exámenes psicológicos. Siempre estaba solo porque nadie quería jugar conmigo. Era un bicho raro. Entonces, hasta los 18 años prácticamente no me relacionaba con la gente. Y cuando me empecé a relacionar, obviamente tenía un problema de relacionarme. Tenía que ser de uno en uno y la faena que había para poder hablar con alguien. Poco a poco me fui encontrando con personas con las que podía hablar y empezar a jugar y empezar a experimentar. Entonces, para mí la vida ha sido un juego, pero no un juego en el buen sentido, sino un juego en el experimentar, llegar a saber dónde está el límite de las cosas, y nunca llegaba al límite, obviamente. Cuando me hundía, entraba en un... porque es una ola, obviamente, hay veces que estás en el subidón de que todo va bien, fantástico, y otras que te vas para abajo y dices, bueno, ya me iré para abajo y cuando llegue abajo tocaré fondo y me subiré para arriba. Y es engañarse, porque tienes que remontar a medida, porque puedes bajar y seguir bajando y nunca llegas al final. Entonces, para mí la vida era eso, hasta que en el 2011, 2010-2011, se me dijo que asumiera mi responsabilidad con el planeta, porque yo estaba en una posición rebelde de que yo quería que estallara aquí una sexta guerra mundial para entrar en combate, porque era el programa que yo tenía. Entonces, de que iba a venir una guerra nuclear. Y aparte, pues eso, venía con ese programa. Entonces era cambiar todo el programa y que no quería estar aquí y querer irme de aquí. Entonces buscar cualquier excusa para irme de aquí y nada, y me tengo que quedar, hacer lo que tengo que hacer. Y encima de buen rollo y con una sonrisa y con buena cara. Entonces ahí estoy, intentando que sea así, ayudar al máximo posible. Así es. Oye, Antonio, hay mucha gente que pues tenemos una vida, entre comillas, normal. Todo nos va bien, nos pinta bien, pero de repente suelo, caemos a la lona, al suelo. Y ahí empieza un proceso, como tú decías, caes, tocas fondo y algunas personas pues empiezan a buscar en la espiritualidad, en libros, en cursos, en tipo cosas de magia también, pero no encuentran nada y por el contrario, en lugar de hacer
a sentir que están haciéndose un bien, se sienten cada vez más mal, porque empiezan a conocer, es como si entraran al, ahí te va, es como si te mojaras los pies en la playa, nada más en la orillita, y estás feliz mojándote tus piececitos ahí, pero dices, como que yo quiero ver algo más para allá, y empiezas a entrar más en el mar hasta que te empiezas como a descubrir y empiezas a profundizar más, y luego te da miedo, y luego ya no puedes regresar. Hay gente que está ahí, hay gente que quiere, no sé, estoy pensando en el suicidio, en hacerse algo dañino. Esa gente, ¿cómo se puede ayudar? Cuando uno empieza a ver, normalmente lo que se suele decir es que el alma está dormida, el alma que está dentro de nosotros está dormida, va pasando lo que he explicado del espíritu, el espíritu se divide, llega el alma y finalmente ese alma llega a un cuerpo físico para poder tener la experiencia en este planeta, que vamos con un cuerpo físico. Entonces el alma en teoría está dormida dentro del cuerpo, entonces pasa algo, lo que sea, se muere un familiar o te da un golpe la vida, el que sea, y el alma el alma que está dentro de nuestro cuerpo se despierta, y cuando se despierta no entiende qué hace aquí, no entiende dónde está, no entiende ni lo que está haciendo, ni a lo que hace aquí, o sea, tiene un montón de preguntas, y lo que tiene que aprender es a vivir con las leyes que hay aquí e intentar sortear las cosas como puede. Vale, entonces hay mucha gente que obviamente que cuando entra, que es lo que se llama estar a lo mejor, cuando se suele hablar vulgarmente de la gente que está en la necesidad, en el trabajo, en el sexo, en las drogas, en todo esto, está en 3D. Ah, este es un 3D, ¿vale? Porque vive en la lucha y en la supervivencia del día a día. Uh-huh. Cuando uno tiene un poquito de preocupaciones y empieza a estudiar astrología, cábala, regresiones, hipnosis, terapias, reiki y todo esto, hinduismo, yoga y tal, se dice que está vibrando en 4D, en un cuarto nivel de consciencia, porque está buscando algo más. El problema es que normalmente se sigue entregando el poder personal a los gurús, a los maestros y a todo esto. Cuando uno se da cuenta de que realmente el poder lo tenemos nosotros y que nosotros creamos nuestra realidad en función de lo que pensamos, en función de cómo vibramos, pues ahí funciona todo lo que es la ley de atracción y todo lo que otras personas explican. Ahí estamos vibrando en 5D, eso es lo que supone que tenemos que llegar, entre 5, 6, 7D, que es conectar con nuestro corazón. Ahí es nuestro yo superior quien va a conectar a través de nosotros y va a poder trabajar en este plano. Entonces, obvio, cuando uno despierta y se encuentra en medio de este mundo, de este planeta, que es lo que me ha pasado a mí cuando iba creciendo y me iba dando cuenta de las cosas, que no quería estar aquí, era como, bueno, pero si yo iba en mi nave, ¿y qué pasa? Que he tenido un accidente, me despierto aquí y tengo amnesia, no me acuerdo de quién soy ni qué he venido a hacer, y me he pasado la vida rebotado y con ganas de irme, y con ganas, obviamente, de matarme, pero no me han dejado. Y la vez que dije, bueno, voy a recuperar el conocimiento tibetano allí en el Tíbet, cuando estaba como monje, y me enseñaron a ir desactivando los chakras y desacoplando los cuerpos, y lo hice, y tampoco me dejaron. Me dijeron, no, porque me hicieron consciente de lo que iba a pasar si hacía eso, que no estoy yo solo, que somos un conjunto, un grupo de conciencias, un equipo energético, un montón de jerarquías y un montón de seres que están detrás de cada uno de nosotros trabajando, y que ellos necesitan de nosotros para poder hacer el trabajo de rescate, el personal y en la medida de lo que pueda de las personas que nos rodean. Entonces, pues ahí tenemos que estar. O sea, y si uno se puede ir, si uno se puede suicidar, por así decirlo, porque no deja de ser un suicidio, lo importante es cómo te vas, o sea, el irte feliz, el irte contento y sobre todo el irte con el he cumplido, lo que tenía que hacer lo he hecho. Así es. ¿Vale? Porque si no te quedas atrapado, te quedas atrapado al campo magnético de la Tierra y al inconsciente colectivo, y eso es lo que pasa, y entonces pues te vas a los niveles inferiores de conciencia, lo que se llama infierno, purgatorio, infradimensiones, umbral, todo esto.
Okay. Sí, yo creo que esta parte es la que a la gente le cuesta más trabajo comprender, porque hay gente que, bueno, a mí no me muevan, yo estoy muy a gusto, yo prefiero vivir tomando alcohol o en las drogas o con en lo que llamas tú el nivel 3D de conciencia, como que la gente está muy a gusto ahí, no quiere moverse y no comprende lo que tú estás diciendo, que hay una consecuencia que al tú elegir vivir una vida así, no te vas a ir así sin ningún tipo de consecuencia. Vas a terminar conectando con una realidad que no está bonita, que no es agradable. Bueno, hombre, sí, a veces cuando uno está en este lado, a veces dices, ostras, qué felices son, ¿no? Los que están pues ahí viendo el partido de fútbol y pensando en nada más que en eso. Y en irse a las discotecas el fin de semana y en acostarse con el máximo que pueda, sea de hombre o de mujeres. Y dices, pero si no tienen ninguna preocupación. Pero obviamente que si uno quiere evolucionar, tiene que salirse de todo eso. Y tiene un precio, no es fácil. O sea, el estar en donde yo estoy, donde hay otras personas y donde está Ana y donde hay mucha gente que está trabajando y que es constante y que está ahí y que es consciente de la realidad que nos envuelve, no es fácil. No es fácil estar y requiere de mucho sacrificio, entre comillas. O sea, lo que tú dices, yo prefiero trabajar y ya no volver y así evitarme el sufrimiento de seguir volviendo a tener que repetir la tarea y la escuelita. Así es. Sí. Ay, pues yo me porque empiezas a sentirse solo. O sea, al principio tienes muchos amigos, pero cuando uno empieza a entrar en esto y empieza a ver la realidad, esos amigos, tu entorno empieza a cambiar. Empiezas a ver que hacen tonterías, que no tienen sentido contigo, que las cosas que hacías ya no van contigo, que ya no te gusta frecuenciar esos sitios. Entonces empiezas a irte desconectando. Porque tu vibración va cambiando, va aumentando. Entonces ya no te sientes a gusto con esas personas ni en esos lugares. Entonces empiezas a irte apartando y buscando otras amistades, otros lugares, otras cosas. Entonces todo eso obviamente es, para algunas personas es difícil, para otras es fácil y para otras es complicado. Entonces, y luego tienes ese sentimiento de añoranza que digo. Entonces No es fácil, pero para eso estamos aquí, para eso estoy yo y hay otras personas que estamos dando formación, estamos dando herramientas para que todo esto se entienda, sea fácil pasarlo y hayan herramientas para pasarlo. Oye, Antonio, yo me siento feliz de que no te hayan dejado irte, porque tú eres como, yo te miro como si fueras tú un jardinero del espacio y aquí están tus semillas que estás buscando por todo el mundo para que esas semillas, bueno, pues florezcan, den frutos y estén ayudando a otras personas, que la verdad para mí viene siendo pues el fin, el pasar por este mundo, por esta vida, por esta tierra, al final dejemos algo. Sí nos llevamos enseñanzas, sí nos llevamos raspones, pero que al final dejemos algo. Que haya valido la pena el viaje. Así es. Quiero que por favor, estamos casi por terminar, que invites a la gente al próximo taller que vas a dar, las 26 llaves de la nueva conciencia, el 20 y sábado 20, domingo 21 de mayo. Por favor, invítalos, porque hay espacio solamente para 30, 33 personas. Ajá. Pues nada, lo dicho, que os esperamos. Ojalá veáis este programa, ojalá que el mensaje y las cosas que se han explicado os lleguen, os resuenen y podáis estar con nosotros. Y vamos a trabajar, a aprender. No solo yo también voy a aprender, no solo la gente que viene aprende, yo también aprendo de cada experiencia, estoy aprendiendo constantemente. Y lo que hemos dicho, ¿quieres un cambio en tu vida? Aquí tienes una herramienta. Así es. Muchas gracias. Las personas que estén interesadas en el curso para darles la información, el costo y si todavía hay espacio, ahorita todavía tenemos espacio, me pueden llamar directamente a mí, Gaby Santillán, 312-753-9000.
O también con Ana. En Facebook ya saben que me pueden encontrar, Ana Vera Coach. Y aquí Gaby y yo les damos toda la información que necesiten para asistir a este increíble taller con Antonio Tirado. Sí, lo estamos esperando y lo estamos lo estamos planeando con mucho amor. Muchos son los invitados, pocos los elegidos. Ojalá que tú seas uno de esos o una de esas elegidas para llevar luz a donde tú andes. Así es de que danos una llamadita para este taller. Antonio, muchísimas gracias por esperar. Muchísimas gracias por compartirnos con al programa Historias de Éxito toda tu sabiduría. Te esperamos con los brazos abiertos acá en Chicago. Y a la gente le quiero decir que voy a tener una entrevista con la esposa de Antonio, Alexandra Grace, y ella nos va a hablar de un tema bien bonito que también se va a tocar en los talleres, y es sobre la energía femenina y sobre el taller de la primera estrella. Así es de que es un complemento muy bueno. No se pierdan la entrevista. Esta entrevista de Antonio, compártanla con la tía, con la prima, con la vecina, con todo mundo. Y estén al pendiente de la siguiente entrevista que vamos a hacer. Otro enlace, Chicago, España. Bueno, Ana, muchas gracias. Gracias por acompañarme. A ti, gracias Antonio. Antonio, muchas gracias. Gracias a vosotras y gracias por la oportunidad que nos dais. Gracias Ana, gracias Gaby. Y nada, ahí voy, ahí vamos. Aquí te esperamos. Acá te esperamos. Y quiero agradecerle también a nuestro patrocinador de las historias de éxito, Protege Insurance, por el patrocinio a este programa, Las Historias de Éxito. Y bueno, no me queda más que agradecerte por haber estado en este programa. Y nos vemos el próximo viernes con otra historia más de éxito. Hasta luego.